In Fort Worth, do you remember that that address? No, not the corner. Uh, it's right off of uh, North Main. Actually, no, North Three Thousand Main. Yeah, mm -hmm. that's the exact address. Beautiful mural, mm -hmm. and uh we'll have it posted up on the page, on the page uh, yeah, on in this, a bit. Yeah. But no, Fort Worth, and they actually have a couple taquerias like right nearby, like literally within walking distance. Yeah. You can check out like all three or four. That's right in that area. And I think there's a new taqueria opening up soon in Fort Worth. I think I saw Cat repost about it. Este. Um... I don't know. I just don't and think died. it's on 7th Street. I think they're opening up on the Were you drunk? No I, <laughs> no, I think so. Look at it. Okay, look, watch. We're going to fact check this no, later. But you know what's coming up? What's Talking thing? about Selena, dude. Selena, yeah, yeah, Series On Netflix. Netflix. Series? Yeah. yeah, I December saw that. 4th. It's gonna whenever they're gonna go ahead and premiere the, the series of Do you, you Selena. know who's, who's gonna play Selena? Uh, no, no. Uh, yeah, don't nah, I didn't, I, didn't. J J I feel like uh, nobody can play Selena better than Jalen. Well see, I watched the whole preview and did. it didn't exactly show like a full like mm -hmm. glimpse or where you could find out the actress. So maybe yeah. like they went out and like did a deep down talent mm -hmm. like hunt mm -hmm. for like maybe an artist or an actress that maybe we not know about. But like I'm pretty sure if Netflix has done this good this year, you know. We did do the tiger King the other day Yeah, yesterday. Yes, so, know you know, I mean, if anything, I'm pretty sure that as far as like, see that. it's pretty and, sure as far as talent goes. Yeah. And I feel like Netflix itself, bro. That's the mm -hmm. new AMC. Like there, that's, that's where the money's at right now. So if you, you did stocks on, on uh, Netflix, dude, congrats, you, you, congratulations. Come you donate, a bank out. Because they have the Selena that's coming up in December. Mm -hmm. You got Tiger King. You got the reboots and everything else. Mm -hmm. um, is, everybody's pitching to Netflix right now. But that Selena, that Selena uh, series is going to be really dope. Because i have seen the movie? i'm sure yeah i oh, owe yeah. babies right yeah. that movie yeah. itself bro like if you watch it now you're the toughest doing this in the, in the, it the makes room you just tear up. you're gonna tear up why because it's, it's developed so well mm -hmm. so going from that movie to having a netflix series expectations are high yeah like season one season yeah. two episodes not an entire hour but you have episodes so i feel like that's gonna be and i'm pretty sure what's right gonna in. happen is they're gonna devote like a lot of attention a lot of detail yeah. that's the nice thing about netflix sure. compared to the, the movie theaters you know they're not stuck or relegated to maybe one and a half hours. Netflix, they can break it down into series and things like that, and really mm -hmm. kind of give the like audience it keeps that deep people dive. more engaged. Like yeah. when it's like in series, because they're like, oh, I gotta watch the next one, and I gotta watch the next one, and the next one, because they want to know what's going. It's on. Hooked. Yeah. Mm -hmm. We're gonna we're gonna go ahead and try to pitch the idea to to Netflix, Fuego Latino, Radio Live. <laughs> Sorry, have? Either. Vamos ir a vamos ir a las taquerias. Have um, Ryan Gosling play me or something? No, <laughs> <laughs> who would play you? Me? Yes. Yeah. What superstar would be? You. Somebody brown. Nicki Minaj. No, you know somebody told me I look like Nicki Minaj, and I don't see that, it. That's the reason why I bring that is because that's gonna be you for Halloween. We'll night. have Pete Davidson play Shh, you. Tell I oh. <laughs> <laughs> I'll be. <laughs> well, I'll be. <laughs> we Pete Davidson no, play you. No. no. no what's, that? what's that guy? That is it Another mm, something? Cano? <laughs> na, Not another yeah. They kind of look alike with the hat. Yo, uh, that's my son right if there, man. He keeps his hat on. For real yeah. <laughs> you know you know i've showed you you know who he is right yeah i know i've i've gone that i forced you to listen before. to him so oh he has to great music uh what is the one of the songs he's doing i don't know uh, la cordina uh, amor Tamando, nuevo yo yeah oh, okay no i know all of a sudden i know El i know no i know, El I que know que sabe. Sabe. this guy knows <laughs> song. That's in El Cano. That's, that's one of that I look like him. Mm -hmm. I think yeah, after Salamento, uh, Christopher like that Nava. Thing. Yeah, the, he, Yeah. Yeah, I yeah. can see it. Yeah, with the eyebrows. Like the, you, you know, you look like Drake. Let's go. <laughs> this guy is Drake. So Drake's uh, gonna play you in the ducky The uh, the Drake we can afford. <laughs> Fishbowl, and uh you can also be played by Matthew McConaughey. Oh yeah, with the oh accent, like it. over the phone. Say though. something you M Matthew would say um okay. some, sometimes you just gotta keep driving <laughs> sometimes you just gotta keep driving no matter what you know fuego latino's where it's at <laughs> and then uh all right, if you all, close right. Your eyes. all right all right all right all right and and then, you know what i'm saying this is guys i think you're good yeah so i think you're be, good too you. uh, that's why I I could, we get along i could be played by um let's see here kid from, Brad Home Alone? Pitt, from oh, 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 oh macaulay culkin he looks a little he looks like he's a little bit old man have you seen him the years have not been kind to him yeah I don't think you want to get played by him. Okay, so maybe J Bobby, Justin Bieber. I look like him. Yeah. Yeah. Mm. I, you uh, in know, an I angle think from far away. If you if you an close your eyes. And you close your eyes yeah. really tight. I think so. I look like him. I think J Bad I don't know. Sometimes you look like Bad Bunny to me though. Like, with the right like haircut. With <laughs> the right. right haircut and the right shoe I think you're pushing all right, it let's, go. Guys. let's go ahead and let's go ahead. You guys <laughs> are not going anywhere. You guys are this is your position. You're trying, trying to get promoted. You're trying how to how get promoted. <laughs> promoted. There's no higher than this. We this just, is it. We just signed a contract for season I, don't I mean, i I can think of one more act. No, guys. Um and then for everybody who's tuning in right now, you're listening to Fuego Latino radio. The Night Live Entertainment and the Pop Culture Show. Today we got a very special guest mm -hmm, who's mm -hmm. going to be coming up in a couple of more minutes. He's releasing new singles and he's killing the game all over social media. Absolutely. He has millions of views on YouTube. This guy yes. is killing it. And um, the Halloween episode that's going to be aired here <laughs> Halloween. Po Latino. Halloween. Let me just say it's going to be one of those where you're going to want to watch Wallace. Yes. Because we're all gonna get drunk. No, I'm just kidding. <laughs> <We're>, <laughs> well, that <this> too. But <laughs> we're all gonna get. Uh, we're all gonna be in our costumes. Yep. Mm -hmm. We're gonna have um, special guests coming. All over. Yep. Not like guests. famous people, but our friends. So y'all probably gonna get to meet our little our friends our a friend little group. bit more. Yeah. And uh, you get to know us a little bit more on a personal level. Mm -hmm. um, we're gonna be in the woods. That's the woods. all I can say. And, and we're gonna, uh, we're gonna be out there. Spooky drinks, we yeah. Have a little bit of everything. So, Spooky make drinks. sure if I can't, season make sure you follow us on Fuego Latino Radio underscore so that way you can get behind the scenes and get the scoop of what's going to happen because a lot of great things are happening um, for season three and uh, upcoming season four. So, you guys tune in. And uh, another thing is, we're going to start talking more in Spanish, yeah. ¿Porque? Oh, Porque yeah. Fuego Latino and we want to go ahead and you know make sure we get everybody you know, our parents are watching, uh, everyone who's watching, we're going to be talking and getting guests. Who are in the Spanish culture as well. And uh, yeah, TK's is gonna learn some Spanish. I'm gonna yeah, learn some English. Absolutely. Because <laughs> I can't talk too too good in English. So you can ask in season two and season one. I wish we could make like a recap video of all the words oh, I like, can't say. What <laughs> was one of the words? It was like, uh, uh, I, I can't speak English, dude. Well, well to, in your defense, we can't speak English or Spanish. So. No, you know what I think it is. I think it's because well, this is my this is my defense. I feel like our brains are thinking in English and uh -huh. Spanish. Yeah. So like we like that's what happens doors. when you know five languages. Oh, you, you know, know five languages. I know five. I know the streets. I know uh, Latino. Soy de Monterrey. So soy regio. Uh -huh. uh, French. Farmer's Branch, Dallas. <laughs> Sorry. He starts naming cities and shit. I just know English. As I, as I as know as a as little, as little as bit of Farmer's Branch. <laughs> a little farm. All right, guys. So you listen to Fuego yeah, Latino to. Radio. We're going to go ahead and take a quick break. And uh, up next, we got Lenny de la Rosa desde Miami who is in Miami who's who's coming in today uh, for an exclusive interview. Uh, but before we bring him out, we're going to go ahead and take a quick break. You listen to Fuego Latino Radio. My name is DJ Avi. It's Liz. It's your boy, <laughs> Throne Kid, and let's turn it up. A little bit. Let's go. A little bit. No <laughs> to Fuego Latino Radio, nightlife entertainment and pop culture. a fuego latino radio nightlife entertainment and pop culture what's up guys what's up guys ch chick. Ch welcome back bienvenidos a fuego latino live radio my name is dj avi and It's, we got liz here and, liz. and so we got a special special guest today tenemos un, uh, un alguien especial un invitado de esta noche es un artista sobresaliendo en las redes digitales con buena música un artista bailarín cantante y actor con miles de fans que te apoyan, Lenny. Así es, ¿Cómo papá. Está? ¿Cómo está? ¿Cómo Lenny? está? ¿Cómo Ay, quiero los? fuego, quiero fuego ¿Eh? en esta cabina. ¡Fire, fire! ¡Fuego! Ay, Dios mío, muy contento estás? de estar aquí con, contigo, Abby. Uh -huh. eh, con Liz, de verdad, encantadísimo, es un placer. Eh, ya sabes que ando promocionando pues, mi nueva música y uh -huh. estoy muy agradecido que me den la oportunidad de venir a, claro. a compartir un ratito con ustedes y share my music with you. Ah, ¡Lenny, está. sí sabe. Sí. Best I'm, learning, I'm learning, I'm learning. learning. He learns, he learns. Todos aquí aprendemos. Yo, ¿dónde estás? Ahora también aquí tenemos a nuestro señor, a Chui. Hola, ¿cómo, ¿Cómo estamos, Chui? ¿Cómo estamos, Chui? Todo bien, todo bien. Aquí tenemos el equipo de Lenny, de la Rosa. Welcome to Dallas. Venido a Dallas, ¿cómo wow. está todo bien? Venido so desde, desde Miami, ¿verdad? Here. De verdad, sí, estoy muy contento desde porque... Desde Miami. Ya sabes, eh, llegas a, a Dallas y es otro mood, ¿no? Otra, uh -huh. otra vibra, otra es vibra, la claro. gente no sé, te mira de frente, te saluda, uh -huh. te, te sonríe, uh -huh. eso es bien bonito, y yo estoy fascinado, estoy enamorado de Dallas, es, uh -huh. es una ciudad eh, linda, limpia, claro. cool, uh -huh. hay de todo, es enorme, hay espacio, tú sabes, están los cowboys, está todo, aquí está I todo, see. estoy muy contento de estar aquí, hey. y además las mujeres son hermosas. Hey. Para ¡Ay! ay. ay, 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 ay. Está lista, aquí es hermosu mm, hermosura, hermosura, sí, te gusto yo, saludarte. Venimos de la casa, estábamos manejando y estaba eh, con la canción, uh, te, te Borré. Le gusta, ¿Te gusta, sí, Liz. Me encanta. Like sí, me, en crazy. me encanta. Cuando Jessie la puso la primera vez, se dice, ¡uh, es! Me encanta. No lo hagan más difícil. No lo hagan, así. Lenny de la Rosa, tienes un poquito. ¿Quién es Lenny de la Rosa? Para todos los que están metiendo ahorita en Facebook aquí en con Fuego Latino Radio. ¿Quién es Lenny de la Rosa? Bueno, Lenny de la Rosa es un chamaco que, bueno, soy cubano. Claro. Eh, uh -huh. Nací en Cuba, pero eh, tuve la bendición de viajar a México y criarme en México prácticamente. Uh -huh. Llegué bien jovencito. Eh, Lenny de la Rosa es eso, es una fusión entre Cuba, México. Me gusta la, la, cantar con mariachi, me gusta Guaja. el reggaetón, sí. me gusta la salsa. Soy muy latino, tú sabes. Claro. Es una fusión muy latina en mi personalidad, que trato de siempre llevarla a mi música, trato claro, de siempre claro. ponerla en todo lo que hago. Y eso me ha traído pues muchos regalos, muchas sorpresas en sí, mi sí. carrera. Ah, en México tuve la bendición de hacer telenovelas, de hacer teatro musical, de hacer diferentes cosas a nivel artístico. Y ahorita, pues, estamos acá. En, en Estados Unidos pues haciendo okay, el no. famoso crossover ¿no? You're, como se en inglés you're a man of many talents un Ay, hombre de, wow, con sí. muchos talentos ¿verdad? You know, tú sabes que mis ídolos ah. siempre desde chico fueron Elvis Presley you know, uh -huh, eh, uh -huh. Frank Sinatra y claro. estos eran tipos que bailaban Cantaban, hacían actuaban, hacían todo, hacían películas y ese, ese siempre fue como mi meta, ¿no? Entonces, uh -huh. eso me llevó a hacer teatro musical, películas, claro. telenovelas en uh -huh. México, pero en este momento estoy muy enfocado en mi música, gracias a Dios, y está, está llegando a la gente, la gente me está claro. eh, dando un feedback bien bonito y lo estoy uh -huh. agradeciendo muchísimo. Sí, y Ay, bueno. yo pienso, siendo bailarín, tú tienes el, el, el oído para la música, entonces eso es un plus. Por supuesto, yo, porque yo yo soy una, yo, yo bailaba antes en Cadetes. A ver, un pasito, échate un pasito. Eh, <risa> <risa> entonces, yo era caete. Y luego me crucé a hacer DJ. Entonces, aprender a DJ fue un poquito fácil porque tenemos el oído. Ya tienes es, el oído, claro mm -hmm. que sí. Ya sabes, la mm -hmm. música... Hay que llevarla por dentro claro. y, y si sabes bailar y a, además el género que estoy eh, implementando es el, el, la música urbana, el reggaetón, el reggaetón y todo tón, y si no sí. te mueves un poquito no hay manera mm. porque todavía mm. cantando baladas yo know, claro. yeah. eh, no no probable porque estás ahí mm. tranquilo pero en el reggaetón tienes que moverte entonces sí. Claro, sí. tenemos la bendición de tener también esa facilidad de bailar y eso pues la gente lo agradece mucho sobre todo en los conciertos ¿no? claro <laughs> y <andab> especialmente <laughs> las mujeres las <laughs> <laughs> mujeres ya eso te leí <laughs> la mente <risa> <Yes>. <risa> especialmente yo ya. Yeah. Ay, Dios Hay mío, Liz. Pórtate bien, Liz. Pórtate bien. <laughs> Ahora, la, la primera vez que te viese como. Cuatro semanas a lo mejor estamos shooting, estabas shooting para unas, unas pictures para te, te borré. Así es, así eh, es. Y aquí en tú... Dallas, andábamos Chuy, andábamos todos. Es, de verdad, estoy Ajá. muy agradecido. De verdad, claro. yo acabo de firmar con Rubro Entertainment, que es una compañía eh, totalmente tejana de aquí de Dallas, sí. y ah. estoy muy agradecido. Son, son el equipo que me están apoyando. Chuy claro. es parte Rubber, de eso. Uh -huh. Y tuvimos la bendición de esas fotos que tú viste, que porque tú andabas por allí, y chismosito, ahí chismosito, David, andabas por ahí. Eh, ahí. Eh, eh, me, me dieron la bendición de, de estrenar en, en, en Nueva. York, claro. sabes en Times Square, en Ajá. los billboard ahí y, Ay, wow, y se lindo. siente bien bonito porque son sueños que se van haciendo realidad en el camino. Claro. Y eso, pues, uno lo va disfrutando, no, poco uh -huh. a poco y, y son cosas que te vas llevando en el corazón para toda la vida, ¿no? Aquí, tenemos el creador de eso. Aquí estamos a Jesse Jam acá en The Back, in the Back uh -huh. con Leo, Mr. Jesse. Jesse Jam. <laughs> Vamos a hablar sobre la, la foto que, que tomaste en instagram que en Times Square en un ratito. Así es. Pero Ayer que o oh, hace como dos días checamos tu el YouTube channel, el YouTube channel tuyo, eh, te borré la canción, tenía 1.4 millones, ahora estamos a 2 dos, sí. millones. Sí. Estoy muy contento, entonces, venga. Así, ah, no. hice, 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 un post, hace, hace un post, hace claro. como una semana, dos semanas dije, ya pasé mi primer millón como la canción, ¿te acuerdas? Ajá. Yo solo quiero Ajá. ver en la radio, para... entonces es algo que a mm. lo mejor con los números que se manejan claro. hoy, Ajá. puede ser un número que parece pues decente, ¿no? Ajá. Pero para mí es enorme, es Dos gigante. Millones, ¿no? Dos ¿Sí? millones es eh, muchísimo porque right. irlo llevando eh, de manera eh, natural, que el público mm. se vaya enganchando poco a poco, sí. que la mm. gente vaya viviendo contigo la experiencia de tu música, mm -hmm. que te manden mm -hmm. videos haciendo zumba, eh, claro. en la casa, bailando, haciendo TikTok, todo este tipo de cosas, es muy grande para mí. A lo mejor para sí. compararme con otros artistas y todo eso es, es normal, pero... Sí. Para mí es gigante. Eh, y así es, es gigante. Porque estamos hablando con Chula otra vez. Y este tu, tu fanatición, tu, tu tus fans. Ajá. Tu, tu grupo de que te siguen, te apoyan y son muy leales para ti, ¿correcto? Sí, muy totalmente muy fieles, yeah. sí, Tú sabes muy muy qué bien. me pasa, Liz, sobre todo con las mujeres, hablando de... <risa> <risa> es, eh, tuve la bendición de, de hacer telenovelas Ajá. Y, Ajá. y sabes que México es como el país número uno de las oh, telenovelas, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, que me encanta cómo son en inglés. ¿Cómo se dice? Soap Pop. Uh, so uh, so es chistosísimo sí. ese nombre. Entonces, eh, eh, las novelas mexicanas llegaban... A toda Latinoamérica, claro. por ejemplo, a uh -huh. España, de repente también a países árabes y así. Uh -huh. Hay videos en YouTube mío claro. eh, con novelas que he hecho sí. hablando como en árabe, tú sabes. <risa> <risa> YouTube, <¿sí? risa> y, y, y yo... Chistosísimo, porque ah, es el don de la televisión. Tenía sí. un don de llegar a todo, a todo el mundo. Y de claro. repente tengo fans de, de España, de Sudamérica, mm -hmm. de Chile, Argentina. Oh. De verdad, estoy muy agradecido porque son los que me dan el support, ¿no? El me, support. Me, todo el tiempo están ahí apoyándome y, y por ahí yo sé que andan conectados. mira ay, ya estoy viendo muchos, muchos corazoncitos slides. por ahí. <laughs> ¿eh? ah, <risa> <risa> hablando de fans, todos <laughs> los corazoncitos. Exactamente, se y, siente y bonito. Y hablando de fans, ¿les puede decir a Lenny lo que nos mandaron un DM? Nos mandaron un DM a ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nos mandaron un día y me dice, oh, ¿va a ser la, la entrevista en, en vivo o va? es regrabada? Y le dije, oh, no, va a ser en vivo. Y dice, oh, ok, entonces están en Miami. Y ya ah. cuando me preguntó eso, le dije... No, no quiero me, decir ya nada. Ya no, no le voy a no, no decir ¿Sabes? nada. Y sabes, de repente ahí sí Mira, quiero, eso quiero tocar ese tema. Okay. De repente es complicado... Entre tus fans que te adoran también se esconden tus enemigos por yeah, ahí. Claro, sí, o sí. sea, sabes, Ajá, nunca, y disfrazados nunca, nunca, nunca de, sabes. de repente y no sabes. Entonces, de repente sí, me, me han comentado uh -huh. también, Liz, sabes que de repente, oye, Lenny va a estar en el estudio hoy, sí. Oye, pregúntale, ¿nos puedes decir qué trae puesto o qué desayunó? O Ay, no, Preguntas bueno. como bien, a qué hora <laughs> termina, da, por, de qué color es su coche y todo ese tipo de cosas. Y nah. tú dices, oh, hay que tener cuidado, como no, todos, sí. ya o sea, sabes, a, a medida que tu carrera va creciendo, uh -huh. eh, uh -huh. tú tu vida deja un poquito de ser tuya y sí. empieza claro, a ser claro, del de, claro. público, ¿no? Y tienes que también tomar tus uh -huh. medidas por ahí. No, no. sí, cuando me preguntó eso le dije, ah, ¡ya no uh, le voy a contestar. No voy a contestar. <risa> <risa> hiciste bien, muy bien, <laughs> muy bien, Liz. Es un amigo. tenemos aquí a Chuy, ¿verdad? Mr. Eh, Chuy. Mister Chuy. <laughs> a ver, Chuy, ¿qué, ¿qué es lo que haces con Lenny? ¿Qué es qué en, ¿En qué le ayudas a Lenny? Dinos uh, un poquito más de información de lo que tú haces. Eh, bueno, saludos a todos. Este, <laughs> comenzamos el proyecto con Lenny ya tres meses, este empezamos con brujería mm -hmm. ahorita estamos con Teborré, mm -hmm. con Robert Entertainment aquí presente también este pues la verdad es cómo te diré fue una experiencia muy buena porque claro. yo estaba enfocado más en el lado del, del marketing y más no. enfocado en el lado de hacer conciertos con diferentes artistas más localmente mm -hmm. y este es como que mi primer proyecto ya directo en, en todo lo que es la radio hacer la la programación de la radio, uh -huh. entrar en diferentes mercados, uh -huh. que ya lo venimos haciendo en el regional mexicano, claro. con experiencia también, siempre de que siempre me apoyó Azteca Records desde el principio y luego hacer este, ahora sí que volvernos a este lado. Uh -huh. Pero la ventaja es que yo creo que todo comienza desde la humildad y, claro. y de conocer a diferentes personas. Yeah, este es Yo siempre voy a decir mi experiencia que tuve recibí una llamada trabajando en Medusa hey. ¿no sabían recibí una llamada y me dijeron hey tenemos un artista es un miércoles mm -hmm. este en Houston dijeron que no lo querían te prometo que es un buen artista seis mil dólares no traemos ni para los pasajes ese artista se llamaba Bad Bunny, Bad Bunny. entonces wow. eh, les dije sabes qué Fui en ese momento con mi jefe y le dije: Necesitamos hacer Bad Bunny. Me dijo: Pero el club no es para niños, no es Box Bunny. Porque en realidad nadie sabía lo que era Bad, Bad Bunny. Bunny. El pelo Entonces, lo, tenía, lo tenía todo. No tenía la imagen que tiene ahorita, no Bad Nada Bunny. que ver. Llegaba, llegó con su suéter amarillo que llevaba a todos lados. Sí, me acuerdo. Este, llegó. Eh, no habló con nadie. Comió sándwiches hechos a mano ahí en Medusa dos horas antes. <laughs> <coughs> ok, subió al escenario. 600 personas. Después. Todos sabemos lo que es ahora Bad Bunny, ¿no? Uh -huh. Este, tuvimos la oportunidad de estar en su concierto, American Airlines Sold Out, y él dio un set y dijo, estas canciones son para mis fans que me conocieron en las discotecas de Dallas. E Ajá. Uh -huh. Y después de aquí nos vamos todos para Medusa. Vámonos. Este, <laughs> el, vez, manager, el no. manager me habla y me dice, vamos para allá, y cuando llegaron ahí me dicen, ¿te acuerdas de ese concierto miércoles, ta, 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 ta. ¿te acordaron. No traíamos uh -huh. ni para las maletas, ni para llevar las maletas para pagar el extra equipaje, pum. Ahí está tu regreso de favor. Esta es la historia con Lenny, de que comenzamos con humildad. Él viene de una carrera súper fregona, sí, sí, claro. novelas, bailando por un sueño, pero él, lo que él quiere es la música. Uh -huh. Comenzamos, -la -la -la, estamos aquí. Muy probablemente ahorita les comentemos algo, pero de, debido a esa humildad claro, claro. y el talento uh -huh. y todo, acabamos de, de firmar una colaboración súper fregona con Teborré. Uh -huh. Se viene algo espectacular y ahora sí que... Uf. <laughs> Ay, pues, 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 yo quería, antes de lindo. entrar ahí yo quería, sí. yo quería aprovechando las palabras de, de, de mi brother Chuy de verdad yo quiero que todo el público sepa que, que un artista se debe a su gente a su equipo primero claro. que todo el público obviamente uh -huh. pero si pero yo creo que antes que el público, a la gente que realmente confía en ti, la gente uh -huh. que te apoya, tu equipo de trabajo. Uh -huh. Porque sin ese equipo de trabajo no, no llegas ni siquiera al público. Sí. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, de verdad, Rubro Entertainment, Chuy, Charlie, que también le aprovechamos a Carlos uh -huh. y le mandamos un abrazote. Eh, son eh, ustedes, por ejemplo, que me están dando uh -huh. la oportunidad de estar aquí claro, hoy. Claro. Eh, eh, no. Esto es lo que va a hacer que un artista en un año, cinco, diez años uh -huh. pueda tocar las nubes si quiere. Oh, sí. Porque la gente. Eh, primero, su equipo lo apoya. Si no hay apoyo desde tu equipo, no, no. vas a llegar ni siquiera a los fans. Entonces, claro. que siempre sepan eso y aprovechar este momento para mandarle un abrazote a cada uno a de todos Ay, que, están por ahí, que están por ahí. <risa> 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 y, 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 claro, y, claro. y que pidan te borré en todas sus radios locales. Deja de decirte, estábamos, yo to tocamos en los clubs y cada club está tocando, está tocando tu tema. Estábamos en uh, Tribe el otro día con Jesse Jam. Theory, theory. Estamos en Theory con Jesse Jam y tocamos la canción. Es, y toda es, la gente, es, es una vibra diferente. Es una locura. Yo estoy sí. fascinado. Imagínate que uh -huh. estrenas el sencillo, te borré. Claro. Y el, esa misma noche del estreno, está sonando en los antros y te uh -huh. mandan, en los clubs, y te mandan las historias y tú las claro. puedes repostear. En, yo reposteo todo en, sí, en si mis vemos, historias de Instagram, Instagram y uh -huh. de verdad se siente bien bonito. Señores, síganlo haciendo, por favor les agradezco muchísimo a todas las personas que tienen que ver con eso Chuy a, a, a todos los que tienen que ver porque de verdad eso es lo que va haciendo que se, claro, que claro. se vaya haciendo viral el asunto ¿no? Mm -hmm. que la gente se vaya enterando ah mira Lenny sacó su sencillo ahora está en el siguiente sencillo de, nos debemos muchísimo eso y se, se lo agradezco muchísimo Están en TikTok también si sí, ¿sí? la miremos Sí, estoy re. bien suave en TikTok sí. tengo que echarle muchas más ganas porque no se mira no me considero chistoso tú sabes Ajá. y en TikTok hay que tener como un timing sí, para la comedia tú sabes entonces ahí estoy apóyenme en TikTok porque estoy muy mal, estoy ¿Cuál, muy mal. ¿cuál es tu Uh, soy arroba Lenny de la Rosa, Rosa, Lenny con doble N, okay. con Y. Eh, estamos así en, en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas digitales también de, de música, en Spotify. Es importante claro, que los fans claro. me sigan ahí y que compartan la música porque eso es lo que nos va haciendo crecer. Claro. Y en YouTube también tengo mi canal oficial, uh, de Lenny de la Rosa. De la Rosa ¿no? Este, me dice Liz, ¿escuchaste el título de Borre? ¿sabes? ¿a quién quiere borrar o algo? ¡Ay, Dios no mío! No. Es importante, yo creo, yo, creo, yo creo que todos en la vida, Liz, alguna vez hemos Ay, querido no. meterle sí. delete a alguien, ¿no? Sí, así no, de... yo ahorita estoy así también, por eso cuando escuché sí. la canción dije, oh, my God, es, esta es mi canción y la estaba, cante y cante Ajá. con este es, es para dedicar, la verdad, es una Ay, canción sí. que, que a, además de que tiene un buen ritmo latino tú sabes, urbano y todo claro, esto claro. es una canción totalmente dedicable la, sobre todo las mujeres, ¿no? Sí. las la la mujeres así, que son las que más meten delete así <laughs> y que después la ves ahí en, de, en el antro y en la fiesta, echando fiesta, es, es totalmente. Eh, refleja un poquito eso, la historia, ¿no? Cuando uh -huh. ya terminas y, y, y hay que saber soltar para uh -huh. poder seguir adelante, ¿no? ¡Ay, sí! Uh -huh. ¡Ay, mira, mira! ¡Lisa se siente identificada! <laughs> sí. ¡Se siente identificada! Lisa anda borrando a todos ahorita. Está soltera, Liz. Así. Entonces, tic, tic, tic. si tienes un amigo en Miami o alguien que, o tú, chui, un, alguien que tú conozcas, anda soltera. Anda solterita, Liz. ¡Solterita! Sí. ¡Óyeme! Solterita. Entonces, ya la, de la canción, ¿tú la dedicaste antes que yo la hiciera? ¡Sí! <laughs> sí. ¡Ya, ya, ya, ya borrando todo <laughs> ¡Ay, Dios mío! Ahora, también vimos una foto que estabas en Nueva York hace unas una semanas Dos semanas cuando sacaron en, el, en, en la screen en, en Nueva York Times Square. <laughs> en Times Square yeah. Y tomamos vimos la foto. Eh, ¿Qué se sintió ver tu foto, tu foto ahí en, en Times Square con muchas leyendas, eh, muchos artistas que ponen su su álbum, sus músicas, sus singles ahí también? ¿Qué sí. se sintió, eh, sintió ver eso? Para gigante, ti? es gigante. Bien. De verdad, eh nos dieron la oportunidad, fue una bendición porque nos dieron una pantalla que se llama, un Billboard que se llama gorila o algo así, que Ajá. es el más grande, el que oh, más no. tiene definición. Claro, claro. Es una locura, está en el medio de Times Square, ahí te encuentras con el Naked Cowboy y <laughs> con el Batman y todos Cantado. que están ahí todo claro. el tiempo. Y de verdad se siente bien bonito, se siente uh -huh. una eh, tú sabes que Nueva York tiene esa vibra muy artística. Muy, artística yo sé sí. que hemos, acabamos de pasar de momentos difíciles claro, con la claro, pandemia claro. y todo, se siente un poquito un Nueva York diferente, sí. con un poco más apagadito, pero de todas maneras ya estás resurgiendo, está, claro. esta etapa está pasando y si, siempre tiene esa magia, ¿no? Uh -huh. De vale. verdad fue maravilloso, mágico, grande, gigante. Porque son, como te decía hace rato, son cosas que te la llevas en el corazón para siempre. Que de repente te llame tu mamá y te diga, mi hijo ¡Acabo de ver en Facebook! ¡Estás en Times Square! ¿Cómo? ¿Pero por dónde? Y que la gente te diga, ¿pero cómo llegaste ahí? ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Con qué compañía firmaste? yo, hablen con Rubra Entertainment. No, no. Especialmente para mí. Nosotros estábamos desde que tomaron las fotos y Jesse hablando con tu manager y... Tenemos que hacerle así, tomarle foto así. Y ver el producto final ahí en Times Square con todos. Es como, wow. Es una locura, yeah. de verdad, Jessy. mis respetos también. Sí, porque tuvo el don para buscar la foto perfecta. Saber cómo tu, encuadrarla. Tu porque, exacto, te mandan, tú sabes las medidas de la pantalla, cómo claro, tiene claro. que ser la calidad que tiene que ser y, y es muy bonito ese estreno en Nueva York de Teborre fue maravilloso y abrió muchas puertas para cosas lindas sorpresas que mm. yo creo que hoy si Chuy me deja vamos aquí a estar como eh, dando mm. un, 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 una primicia. <risa> <risa> no, a ver, Chuy. Lo decimos o no? No, no, Suel no yo creo que no. Y, y, ¿no? Y, y antes de decirlo porque sí lo vamos a decir, a decir? sí lo vamos a decir. Es, es muy importante ah. que, que, la, que la base, la base de, de, de toda esta empresa claro. está en Dallas. Okay. Y, y la verdad, ahora sí que desde el fotógrafo hasta el publicista, a, o sea, estamos trabajando con, con personas también en Miami, Nueva York, pero la base de, 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 de todo este equipo es en Dallas. Uh -huh. Y por eso estar nos da mucho gusto estar aquí. Claro porque... que sí, claro que sí. Aparte, como dice, como dice yo no sé si es malas palabras, pero como dice el dicho de Texas, Don't mess with Texas. Está, vámonos. ¿Se ¿Te puede decir? Sí, claro. Eso me encanta, don tú sabes. Texas, claro. Este estado es maravilloso, claro, claro. Es, es tiene poder, ¿sabes? Se siente la presencia tú sabes, la economía de este país depende mucho también de Texas, tú sabes aquí está todo, yo estoy orgullosamente firmado en Texas y yo creo que Yo pienso que tienes que buscar una casa aquí Sí, me lo voy a oye, aparte hay unas casas maravillosas aquí, también Dallas, no quiero promocionarla mucho porque luego se nos llena de de todos lados vienen para acá, ¿no? Hay unos lagos maravillosos hay unos parques maravillosos yo estoy enamorado Ahora, ¿qué planes tienen ustedes, tu equipo? Para 2021. 2020 ya es un año que estuvo un poco difícil, pero para ti fue algo que tu carrera... Para que veas la, 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 para las cosas trabajo. de la vida que son Ajá. contradictorias, ¿no? Claro. De repente fue el año más difícil que hemos vivido todos, porque la todos. industria del espectáculo fue la que más eh, nos golpeó, ¿no? Claro. Eh, no hay conciertos, no hay shows en vivo, no hay deporte, no hay nada. Entonces, eh, pero extrañamente en mi caso me dio la oportunidad de... De enfocarme en el estudio, de poder realmente hacer canciones maravillosas como Brujería, como te claro, borré, que son uh -huh. canciones que, que me abrieron esa puerta al público. Eh, la gente estaba mucho más enfocada en el teléfono. Entonces uh -huh. podíamos. Artistas como yo que estoy eh, surgiendo en este uh -huh. momento, podíamos llegarle más directo a la gente, porque estaba claro. mucho más en, sí. en el streaming y todo esto. Entonces, eh, eh, paradójicamente fue un año eh, a lo mejor difícil, pero de mucha de mucha ganancia uh -huh. para mí a nivel eh, personal, a nivel uh -huh. profesional. Y eso tengo que darle

de la empresa, así, qué vamos a hacer y cuándo vamos a hacer esto. Uh -huh. Deje, estamos haciendo más que muchísimos artistas, grabando videos uh -huh. con, uh -huh. con todas las, las reglas del las COVID, de que no se, sí. sí. se acerquen. De, y, y tuvimos la ventaja de estar en Texas que, 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 que en reglas es de COVID aquí alargado. como que... Sí, sí, sí. Entonces, eh, poder salir adelante con eso, grabar videos, este... Estar aquí en esta entrevista porque claro. en muchas otras ciudades no podemos, no todo puede, tiene que ser por sí. Zoom. este Paso a pasito ahí vamos, pero hay artistas muy interesantes. Muy probablemente vamos a comenzar a hacer unas fechas uh -huh. con los dos Lenis: Leni Tavares y Leni de la Rosa. ¡Ay este Dios, Dios, Dios. mío! ¡Ay Dios mío! Este ah, y, 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 y pues ya. ¿Y el remix? El, el remix, el remix que, que se viene con todo. Este, no, pues tú, tú dilo de la... No, estoy muy. Mira. No, que, mira, no quieren soltar. Mira, hay, hay gente que cree mucho en, en los números, hay gente que cree en las palabras y todo, y no sé. Yo, de repente, mi apellido me ha traído siempre buena, buena suerte, De La Rosa. Y el remix también tiene. De la, de la, a ver, de, de di, la... dime, 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 dime del, del género urbano, de los mm. clásicos así del reggaetón, uh -huh. ¿qué apellido se te parece a De La Rosa? De la. De la Quero. ¡Ah! Vámonos. Oye, De, de La está quero. pegado, está pegado, venga. No, de verdad estoy muy contento, Ahí. estoy muy contento y es, es algo, es, es de esos regalos que eh, tengo, uf uh, que agradecerle, como decía hace rato, primero que todo, primero que todo, por encima de todo a mi equipo de trabajo. A, a mi compañía a la que pertenezco, Rubro Entertainment, a Chuy, a Carlos, eh, a la, a la, al manager y, a, y al equipo de trabajo también de, de, de Laguero que, tú sabes, se fijaron en nosotros para claro, hacer claro. este rim y se fijaron en, en Teborré. Tú sabes que, que eh, eh, en todo esto siempre... Eh, tienen que influir muchos factores para que un, un, una colaboración se dé. Primero yeah, que yeah. todo es la canción. Si la canción no le gusta al otro artista, no hay manera de que, de que nada pase, ¿no? Sí, uh -huh. Entonces, esa bendición que nos dio Teborré como, como sencillo, eh, ya luego hacer el contacto entre las, las dos eh, empresas y que, y que haya, se dé la buena vibra y que se dé eh, positivo todo claro. y que se llegue a que hoy ya me, manden, me mandaron el, el, la primera maqueta ¿El de, del remix y yeah. todo yeah. y dices, wow, yeah, 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 yeah. que no puede ser, se la está llevando de la guerra. Si estás por ahí, te mando un abrazo. <laughs> te la llevaste a otro nivel la canción. Sí. Yo pensaba que la canción estaba buena, no, ahora está buenísima. Gracias. Ya le dio el, un, el toque, un super toque. Un, calle, un, tú sabes, como claro, clásico claro. Del, del reggaetón, reggaetón. clásico, Ay. tú sabes. O escucha que es, él es de la vieja escuela y de la nueva. Él, él está yeah. en esos dos mundos, es un, es un grande. Entonces, estoy muy contento con eso y es algo que yo creo que es una puerta muy bonita que se abre eh, para Elena de la Rosa. Y yo creo que esa, esa cuando nos presentemos en vivo, se sí. va a de la. Rosa de la Guero. Guero. ¿Es, es un remix, una vez más. Un remix que viene de Teborré con Delaguero, Lenny de la Rosa. Un, una fecha que estamos planeando todavía o todavía está trabajando. 2021, 21. yo creo, porque claro. este año vamos a terminar de hacer mucha promoción. A, claro. Acabamos de arrancar hoy aquí con ustedes, Tour de Medios de, de lo que viene siendo la promoción de Teborré. Okay. Eh, vamos a estar todavía. Hay que grabar el videoclip con, con, con Delaguero. Hay que hacer varias cosas para poder seguir uh -huh. eh, mandando contenido, que es lo que la gente está asimilando mucho claro, más sí. ahora. Uh -huh. Y ya el 2021 va a ser pues más presencia en vivo, más conciertos, más acercamientos, uh -huh. y si Dios quiere, pues de ahí para el real, como dicen Delante. en México. Ahora, antes, ya se nos estaba acabando el tiempo, pero antes de, de que nos vayamos y nos despidamos de aquí en Fuego Latino Radio, hay un juego que tenemos para ti. ¡Mándalo, uh -huh. mándalo! Ok, no sé si tenemos tiempo para las tres, pero voy a escoger. ¿Cuál se ve más, papi? Ay, Ay, a, ver, a ver, Liz, a ver, a ver, Liz. Vamos a hacer esta, esta fue mi favorita. ¡Wow! Ay, Esa es la encanta. de la foto de. ¿La están viendo ahí, va? En los en, Esa en Facebook, fue sí. en los Billboard, eso fue en Las Vegas. Sí, Padrísimo, fue... ese traje me encantaba. Sí, eh, pero lástima también. que es de esos trajes que te puedes poner una sola vez, ¿no? Porque es tan llamativo <laughs> que ya después dicen, no, mira, este está repitiendo la ropa. <laughs> es, es muy bonito, eso, de verdad la pasé increíble. Siempre cuando voy a los premios me encuentro con muchos colegas y del género y la pasas sin increíble. Sí. Pero el juego, ¿de qué se trata? ¿Okay? ¿Qué hay que sí, hacer? solo tienes que decir, ¿qué estás sintiendo en ese momento? Ahí, esa, wow. ¿Qué, estaba, ¿Qué estabas haciendo? Mira, ¿qué te mira, es una ¿qué te locura, te porque tienes un, como, directo, viste que los billboards los pasan en, en lo, cuando son los premios, los pasan en vivo, mm. y la alfombra roja y todo esto, y siempre hay un director de escena que te está diciendo, a ver, Lenny, ven, muévete, muévete, gírate, <laughs> y tú no sabes ni qué estás haciendo. <laughs> en la realidad, ya después te ves así, no quieres como pa, como ser aburrido. Tú sabes, claro. yo soy Ajá. un tipo que me gusta mucho, tú sabes, llegar aquí a la cabina y echar el chiste y la todo. Energía es, la energía. La energía alta, al, 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 alta, yo Sí. Disfruto mucho eso. Entonces, claro. ahí había un director que lo recuerdo perfecto con su micrófono y todo. Mm. Muévete, Leni, muévete. Y yo, pero si no hay música, no importa, <laughs> muévete. <Y> yo sé. Sí, <laughs> tú sabes, ahí te, te construyes tu historia y la pasas Ajá. increíble. Ok, la siguiente uh -huh. Rock, también es mi favorito Eres tú y un perrito. ¡Guau! ¡Wow! Ese es el Joker que se está portando Joker. muy mal, yo No sí. puede ser. Ya entró en la etapa donde muerde todo, se come oh, todo, no, se no, hace no, pipí pero. donde quiera. Pero es un amor, es, 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 ahí estábamos en el estudio haciendo un poquito de, maqueteando un poco de música y siempre anda ahí, siempre anda ahí el Joker, que todos mis fans son fan de él también, le voy a tener que hacer un Instagram sí, a Joker. Yo, yo también creo que ya soy fan del perrito, luego que el me enseñó la cosa dije, ay, qué lindo. Está hermoso, es un eh, French Bulldog, ay, French, okay. yeah, sí y la última una una la última pues oh, la eso es un clásico la, la mera mera. Sí, se de tuvo verdad que justo justo de eso estábamos hablando hace ratito todavía lo veo y me vuelvo a emocionar me, me, me pasé todo el día ahí debajo del cartel Ay, tú sabes sí, porque es bien bonito de verdad la foto ni le hace justicia fue mm -hmm. bien bonito se creó una energía bien bonita de claro. repente eh, pude gente que vio que yo estaba publicando en, en, en las redes y todos se acercaron algunas personas que a me conocían que tú, y todo ajá. dime tú en Nueva York la magia sí. de la música, ¿no? Ay, sí. Que de claro, claro. las redes, ¿no? Que de repente estás en Nueva York, crees que nadie te conoce y se acercan varias gente. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Y se agradece sí. muchísimo, verdad. Es la bendición sí. que tenemos hoy en día y eso fue un gran regalo, ¿verdad? Eh, esta carrera me ha dado mucho, eh, cada día me da muchísimo y yo lo único que tengo que hacer es ser agradecido claro, y, de, claro. y devolverle todo eso con esfuerzo, con cariño, uh -huh. con profesionalismo y eso es lo que voy a hacer. Sí. Promesa. Lo, Trato que me, hecho. lo que me gusta de ti cuando te conocí hace como un mes es la energía que, que tienes, tu tu Muchas alegría, gracias. tu carisma. Uh -huh. Yo pienso, eso para un artista es, un, es algo grande. Gracias, abi eso... Tu, tu trabajo, tu música es lo que te va a empujar, pero como eres como persona, es lo que te va a lanzar para el otro nivel. Así es. Y sí. uh, ya casi está el tiempo de irnos. Unos charas? algo que quieres uh, mencionar. Nada, hombre, primero que todo agradecerle a ustedes, claro, eh, claro. a Abilis, Gracias. a todos. ¿Qué pasó, yo ¿Te fuiste? <laughs> How are you? How are you? <laughs> Agradecerles mucho de claro, verdad por claro. la oportunidad de llegar a su, a su audiencia a la gente que lo sintoniza siempre mandarle un besote a toda la gente bonita de claro, Dallas claro. a todas las mujeres hermosas que, que me sigan en mis redes sociales uh -huh. arroba Lenny de la Rosa donde más estoy es en Instagram en Facebook siempre soy yo el que está contestando a todas ahí Perfecto. Que, que compartan mi música que vean el videoclip los videoclips que siempre estoy estrenando en, en mi canal de YouTube Lenny de la Rosa también oficial y que va a haber mucha, los voy a estar molestando Muchísimo de aquí en adelante, va a haber mucha música De Lenny de la Rosa y agradecido siempre Con, con, con los fans muchas gracias. Perfecto. Y Chuy, unas palabras, Unas palabras Gracias a la gente de Warner, se nos olvidó Por lo del remix y Este, que esperen porque viene Lenny de la Rosa con todo en el 2021 21. Y en el cierre del 2020 Rumba. Ay, sí, Ya está, ya está guys, well, thank you so much Gracias Lenny de la Venga, Rosa muchas gracias. Muchas, gracias. muchas gracias Gracias Chuy, gracias a Jesse Jam Y a todos que están aquí en el estudio y no se, no, se, no se olviden. Latinos, let's go ahead and vote. Todos yes, tienen que votar. Please, Salgan no a votar. Toda votar, la gente. Votar, favor, votar, votar. Por votar. favor, voten, 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 voten. voten. Por y favor. Y este es, bueno, muchas gracias, Lenny. Muchas gracias, gracias Chuy. Gracias. Esta es la canción de Lenny, te, boté. Te, feo, borré. te Borré. Te Borré. Te Borré. Te Borré. Te Borré. Te Borré. Bueno, de te Borré. Te Borré suena bien, ¿eh? No. Te Borré. Te Borré. Dije te Borré porque estaba pensando en todos los hombres que no votaron. Es lo que estaba pensando. Eres mala Liz. ¿Y porque, todos no. ¿Y porque todos votaron. Y porque todos votaron. porque todos voten, ¿Y porque todos voten. Te borré Lenny La Rosa, Fuego Latino Radio, let's go. que pasó, lo que algún día ya